Se cierra la campaña electoral con la izquierda asegurando que el cambio es posible y Feijóo insistiendo en que huele a mayoría absoluta. Analizamos en unos minutos cómo ha sido estas dos semanas de campaña. Pedro Sánchez, Feijóo, Abascal, Yolanda Díaz, Carles Puigdemont miran a Galicia para descifrar también cuál puede ser su futuro político. Veremos qué se juega cada uno de ellos. ¿Importa la participación? ¿Será decisivo el voto extranjero? ¿Cómo influyen los partidos pequeños? Os mostraremos una guía práctica para saber qué elementos pueden decidir quién gana el domingo. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a este espacio de análisis a los que nos seguís desde el canal de televisión del País, en la página web del País también, el HuffPost o Cadena SER. Antes de nada vamos a irnos a Coruña. Es el cierre allí de la campaña del Partido Popular con Alberto Núñez Feijóo. Allí está Virginia Martínez. Virginia, creo que no ha empezado todavía el discurso de Feijóo, pero en estas últimas horas el discurso del líder del PP ha tenido un punto en común, ¿no? Sí, Carlos. Alberto Núñez Feijóo va a intervenir en último lugar aquí en La Coruña. Ahora mismo están hablando líderes locales. Después intervendrá también Alfonso Rueda. Feijóo, como decimos, lo hará en último lugar. Y aunque no sabemos cómo será el discurso de hoy, sí sabemos cómo han sido las últimas intervenciones del líder del Partido Popular en sus últimos mítines aquí en la caravana paralela que ha llevado en Galicia después del revuelo político que ha causado ese cambio de guión en el discurso del Partido Popular sobre los indultos y la amnistía, sobre esas fuentes del Partido Popular que admitieron que estaban abiertas a un indulto condicionado para Carles Puigdemont y también esa revelación de que durante 24 horas estudiaron y valoraron esa amnistía. Feijóo ha cambiado radicalmente su discurso. Antes lo que hacía en campaña era utilizar la amnistía como principal arma frente al presidente del gobierno, frente al resto de partidos políticos y frente a ese multipartito del que tanto habla Feijóo en esta campaña y también Rueda. Pues ahora nada de amnistía, ya ni siquiera la menciona, no lo hizo ayer en los tres actos que tuvo aquí en Galicia, tampoco lo ha hecho hoy por la mañana en el acto que ha tenido en CE, también en un municipio de aquí de A Coruña, ni rastro de la amnistía, ni rastro de Carles Puigdemont, ni de esa confrontación con el presidente del gobierno a cuenta de Cataluña. Sí, por el contrario, lo que ha hecho ahora Feijóo es centrar su y en ese paralelismo que está haciendo ahora Feijóo sobre lo que puede llegar con el gobierno central, con esa coalición tanto del Partido Socialista, de sus por otros socios de investidura, que son partidos independentistas. Feijóo, si Ana Pontón es presidenta, también habrá un multipartito, sostengo. No tiene nada en común, ¿no? Uh-huh. Es un multipartito que para poder gobernar en Galicia. Uh-huh. Y todos estos cambios en la estrategia inesperados en esta campaña electoral, ¿cómo ha afectado a los simpatizantes partido? ¿Qué ambiente pulsas en una jornada como esta que cierra la campaña? Pues Carlos, aquí en el Palacio de Exposiciones de A Coruña hay como unas 2.000 personas. Lo que dicen es que siguen con esa cautela con la que tenían al principio. No se menciona tanto el tema de Feijóo, ese cambio de discurso en el Partido Popular, sino se sigue mencionando sobre todo el 23 de julio. Cómo estaban confiados, pensaban que iban a ganar y al final no fue así. Hay encuestas internas que le dicen que tienen 38 escaños, esa mayoría absoluta, pero hay cautela, sobre todo, no asegurar que van a ganar el domingo por lo mismo que pasó en verano, ¿no? Por ese exceso de optimismo que al final llevó al partido a quedar en shock después de que Alberto Núñez Feijóo no pudiese gobernar. Te cuento una anécdota, he ido antes al baño y había dos cargos del Partido Popular de aquí de Galicia que estaban hablando y decían que estaban muy asustadas, que en verano trabajaron mucho, trabajaron bien, pensaban que todo iba a salir y al final no ocurrió y decían, estamos haciendo lo mismo, para nosotras Rueda es un candidato bueno, pero también lo pensábamos en verano y al final no ocurrió. Virginia Martínez, gracias. Suerte estos días tan intensos este fin de semana. Gracias, Carlos. Pablo Montesinos, Cristina Monge, estábamos viendo imágenes de la campaña del Partido Popular. Se cierran dos semanas de campaña frenéticas con muchos elementos inesperados. Cristina, empezando por ti, ¿qué balance haces tú de estas dos semanas de campaña?
Bueno, pues ha sido una campaña electoral de verdad. Es decir, una campaña donde pasan cosas. ¿Os acordáis cuando siempre nos preguntábamos y dudábamos si las campañas servían para algo? Bueno, pues esos tiempos ya pasaron a la historia. Ahora sabemos que las campañas influyen, entre otras cosas porque también sabemos que los electores cada vez deciden más tarde, finalmente, la papeleta por la que van a optar. Y, por lo tanto, lo que pasa en esos últimos días, en esas dos semanas de campaña, es importante. Además, en las campañas pasan cosas trascendentales. Esta campaña hemos visto como esa polémica del fin de semana pasado, protagonizada por el famoso de récord, esa comida con periodistas, en las que el Partido Popular, de alguna forma, ¿no?, parece ser que anunciaba un giro de guión en las cuestiones de la amnistía y de los diputados de Cataluña, ha tenido un efecto sobre la campaña que no podemos todavía calibrar, que no sabemos, no tenemos, ¿no?, esos datos para poder valorar, pero efectivamente no, es muy difícil pensar que ha quedado ajeno a lo que es la campaña. Hemos visto que hace 15 días, al principio, prácticamente nadie dudaba de que la mayoría del Partido Popular estaba asegurada y, sin embargo, los últimos estudios y la última sensación que hay un poco en el aire es que eso no está tan claro y que, a la luz de los datos que tenemos, hay partido a la espera de ver lo que pasa. Pablo, ¿tú cómo lo has visto la campaña después de estas dos semanas? Bueno, yo creo que lo avanzábamos ya hace un par de días, ¿no? En la jornada no se presagiaba ni en el Partido Popular un otro cuartel de partidas políticas. Hace tan solo meses el PP acudía a las urnas creyendo que iba a ser unas elecciones de trámite con una mayoría absoluta abogada, y el tracking de ayer mismo lo que dice es que podría tener la mayoría absoluta, pero muy, muy justa, 38 escaños. Y es verdad que hay una sensación interna en los cuadros del partido, principalmente en el PP de Galicia, pero también en las barrias, de mucho nerviosismo. Se pierde el asunto. El domingo, insisto, las encuestas internas dicen que se pierde la lectura, será autonómica, pero también nacional. Nos decía antes Virginia Martínez que Feijóo ha cambiado el discurso en estas últimas horas y hoy también ha insistido mucho en esta idea que ha remarcado en uno de sus actos electorales. En absoluto no, siempre me preguntaban. Yo os digo una cosa, después de patearme Galicia, después de estar en las cuatro provincias y estar en vilas grandes, vilas intermedias, vilas pequeñas y en ciudades, vos puedo asegurar que hay un cheiro a mayoría absoluta total. Estamos tocando a mayoría absoluta y vamos a sacar a mayoría absoluta por Galicia. ¿Lo veis tan sencillo? ¿Es un mensaje político o hasta qué punto igual nosotros también dentro de nuestra actividad de medios de comunicación o de análisis a lo mejor estamos exagerando la posibilidad de que haya un cambio cuando igual no es tan fácil, Cristina? Bueno, hemos visto las encuestas durante el tiempo en el que se pueden publicar encuestas, es decir, hasta el último lunes, veíamos que la horquilla se iba estrechando, la diferencia entre el bloque de la izquierda y el bloque de la derecha. Estamos aquí hablando de bloques siempre, lógicamente, aunque en el caso de la derecha con el Partido Popular muy posicionado y la duda de si Democracia Orensana entraría o no y ver qué pasaría con ella. Pero lo cierto es que a lo largo de la campaña hemos visto cómo prácticamente todas las casas de encuestas salían con una posición de partida en la que la mayoría de 38 escaños, al menos para el Partido Popular, no se dudaba de ella. Y sin embargo, ya en las últimas, la propia de 40DB, que publicaba El País y La Ser el pasado lunes, ya dejaba de alguna forma en duda esa mayoría absoluta. Por lo tanto, las encuestas nos están dando una indicación de que algo ha cambiado, que algo ha pasado a lo largo de esos días de campaña. ¿Hasta cuándo? No lo sabemos. Hay que tener en cuenta también que las encuestas se detectan muy bien cambios de tendencia, pero no es tan sencillo detectar la dimensión de hasta dónde llega el cambio de tendencia. Entonces, puede quedarse por debajo o puede ir por arriba. Tenemos ejemplos muy recientes, el 23 de julio y otros, en los que efectivamente hemos visto cómo esas encuestas suelen ser buenas a la hora de olfatear y detectar que efectivamente están pasando cosas y están cambiando posiciones, pero es muy difícil calibrar exactamente la dimensión de ese cambio. Y aquí estamos hablando de una dimensión muy cortita, por lo que sabemos por los últimos números, la cosa puede jugarse en uno como mucho dos diputados.
Tú nos decías, Pablo, que de hecho en el PP están nerviosos, ¿no? Genuinamente nerviosos, que no es algo que sea la oposición la que lo proyecta, sino que dentro del propio partido sí que existe un cierto nervio que a lo mejor no contaban con él hace 3 semanas, ¿no? Sí, precisamente por esa tendencia política, por esa tendencia mediática. El punto de inflexión se vivía el pasado sábado cuando, después de las revelaciones por el giro discursivo del Partido Popular, por los indultos y por la amnistía, pues en privado, altos cargos de la formación, varones territoriales, incluso en el Partido Popular de Galicia, reconocían que aquello fue una bomba informativa, una bomba política, y que eso cambió la tendencia en la campaña electoral. Lo contaba la compañera del País, de ser el tema más importante para el Partido Popular, la amnistía, a desaparecer en las últimas horas, en los últimos días, toda esa cuestión, ¿no? Por lo cual yo creo que la campaña no le ha ido bien, al menos en la recta final, al Partido Popular. De hecho, esto es interesante, varones territoriales del partido dicen que primero hay que ganar las elecciones, hay que gobernar en Galicia, pero que después habrá que hablar internamente sobre lo que ha pasado en esta campaña. Es decir, se espera también una autocrítica, y lo adelantábamos en este programa hace 2 días, hay Comité Ejecutivo Nacional, es decir, reunión con los varones territoriales el próximo martes, 48 horas después de las elecciones. Pero más allá de la tendencia, también están los datos. Es verdad que los trackings, esto que hablamos mucho nosotros, los sondeos de poca muestra, es verdad que tienen muy poca muestra, los que se hacen ahora diariamente, 1000 llamadas, es decir, no es un estudio con muchas llamadas, pero sí muestran la tendencia. Y la tendencia lo que apunta es que no había batalla hace unas semanas, unos meses, se ha hablado de una mayoría muy holgada y que ahora, en el mejor de los casos, en esos trackings, se está hablando de 39, 40, a mí me dan la cifra de 38, por lo cual estamos hablando de cientos, miles de votos, a ver qué pasa con el voto que viene de fuera, especialmente el de Argentina, por lo cual, bueno, pues esa preocupación existe, además que te lo reconocen los cargos del PP, siempre a micrófono apagado, claro. Una última cosa, porque justamente hoy ha habido una noticia que es de actualidad, pero que no sé hasta qué punto está conectada con estos nervios o con la posibilidad de que puedan cambiar cosas en Galicia. Ese anuncio por SMS a los sanitarios gallegos de que les van a subir el sueldo 2 días antes, no que les van a subir el sueldo 2 días antes, sino 2 días antes de las elecciones, reciben ese SMS de la Xunta. Esto, Cristina, ¿cómo se interpreta? Para empezar, ¿es algo normal en medio de una campaña electoral un anuncio como este? ¿Qué interpretación haces? Pues la misma que todos, yo creo, ¿no? Es muy curioso que esa subida salarial no se anuncie ni hace 15 días ni hace un mes, a principio de año, por ejemplo, coincidiendo con el inicio del año, ni se anuncie dentro de 15 días, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues es evidente. Esto se está utilizando, lógicamente, como una medida de presión. Claro, no sé si a alguien se le ocurrirá ir a la Junta Electoral a denunciar esto, ¿no? Porque ¿cómo demuestras de alguna forma? O quedaría, en todo caso, a juicio de la Junta Electoral, pero a todos nos ha llamado la atención como es normal. ¿Pablo? Bueno, yo creo que por lo menos se requiere de explicaciones por parte de la administración pública. En campaña electoral los anuncios están extremadamente tasados por parte de las administraciones públicas. Por ejemplo, me voy al nivel estatal, al nivel autonómico. El Consejo de Ministros en época de campaña electoral puede tomar una serie de decisiones. Si, por ejemplo, hay una inundación, puede aportar una serie de medidas de forma extraordinaria, pero todo está muy tasado, por lo cual yo creo que lo primero que requiere es una explicación por parte de las administraciones públicas. Y luego yo no sé si estas cosas acaban pasando una mala jugada. ¿Por qué? Porque al final, cuando tú ves un anuncio de este calado, mensajes de este calado, llega la oposición, llega la opinión pública, la percepción, primero, la opinión pública, la oposición lo denuncia de forma frontal y dicen, oiga, con las partidas, con el dinero de todos, se está haciendo partidismo de última hora para intentar influir en el voto. Pero también en la opinión pública queda esa sensación, ¿no? De, oiga, usted está utilizando el dinero de todos para hacer un anuncio o para trasladar un mensaje a una serie de personas para intentar lograr más votos. Y eso al final tampoco es muy buena publicidad en las horas finales de la campaña electoral.
sea como fuere, yo sí que creo, insisto, que requiere de una explicación pública por parte de la administración y desde luego está siendo aprovechado por la oposición que lo está denunciando, como también forma parte de las reglas del juego, claro. Cristina Monge, contigo analizábamos hace unos días la campaña del Partido Socialista. Te voy a despedir ya. A Pablo le voy a pedir que se pide un minutito más para. Uh-huh. Me gustaría tener mucho su opinión sobre ese otro lado, cómo está haciendo la campaña el socialismo. Cristina, creo que igual nos vemos el domingo. Gracias. Venga, un abrazo. Chao. Un abrazo. Pablo, decíamos que es que con Cristina hace un par de días hablábamos de la campaña del PSOE, esa insistencia sobre el tema de la amnistía, que lo han explicado de unas maneras y de otras. Hoy, por ejemplo, nos ha llamado la atención la manera en que José Luis Rodríguez Zapatero, el expresidente del Gobierno, relataba cómo había sido ese encuentro con periodistas de un alto cargo del Partido Popular y las consecuencias que había tenido. Lo hacía de esta manera. Todos los periódicos salen un día, dicen, fuente importante del PP... Se filtra, por supuesto, que era Feijóo, pero nadie lo ha confirmado. Era eso que llaman off the record, ¿verdad? 16 periodistas lo cuentan. Y empieza, claro, todo un tsunami, porque ¿qué viene a decir? ¿Qué dijo Feijóo en Lugo, en el restaurante España con 16 periodistas? Que Pedro Sánchez tiene razón, que hay que hacer una política de reconciliación, considerar indultos, amnistía y que Puigdemont no es terrorista. ¡Ah! No. Vamos, hay 16 periodistas que lo han contado y parece que no estuvo. Yo ya por eso dije el otro día, digo, será un gemelo. Bueno, una manera de contarlo, nos decías, Pablo, que en el partido están nerviosos porque qué consecuencias pueda tener esto. En resumen, ¿cómo has visto tú la campaña del PSOE? ¿Crees sinceramente que el voto gallego se puede ver influenciado por un tema como este? Bueno, en el Partido Popular de Galicia, en el entorno de Alfonso Rueda, aseguran que no, pero también es cierto que fue el propio Alfonso Rueda el primero que dijo que Pedro Sánchez también se presentaba a las elecciones de Galicia, lo dijo en una portada, en una entrevista del diario La Razón. Después han querido volver a galleguizar, permíteme el término, la campaña en la recta final. Es verdad que Galicia tiene sus peculiaridades, es verdad que el votante de Galicia, tanto el del Partido Popular como también el de las formaciones de tierras, es muy especial, pero más allá de la influencia en el voto, es decir, de lo que vayan a hacer los gallegos este domingo, lo que sí ha influido ha sido en las estrategias de campaña. Insisto, el dato que ha dado la compañera del país es muy revelador, como Alberto Núñez Feijóo en las últimas 48 horas ya ha querido orillar el tema de la amnistía y ahora es precisamente el Partido Socialista, que no quería hablar de la amnistía, en boca de José Luis Rodríguez Zapatero, que si no me equivoco ha tenido tantos mítines como Pedro Sánchez, es decir, ha vuelto a ser uno de los referentes para el Partido Socialista de la campaña, es José Luis Rodríguez Zapatero el que saca el tema de la amnistía para intentar desgastar al Partido Popular, ¿no? Lo único claro, y concluyo, es que esta campaña electoral, cuando convoca los comicios a Alfonso Rueda, se suponía, se preveía una campaña muy tranquila para el PP, la crisis de los pellets reunifica a la izquierda, le da cierto altavoz, a partir de ahí, bueno, pues la situación para el PP es complicado, vuelven a tomar oxígeno, la horquilla siempre estaba en los 39-41, es verdad que era muy difícil llegar a los 42 de Alberto Núñez Feijóo, pero el minuto y el resultado en estos momentos es, en el estado anímico, nervios en el Partido Popular de Galicia, muy pendientes del voto exterior, de lo que, como se decía, por ejemplo, pasa en Argentina, donde han detectado que Vox puede estar fuerte y esto puede orillarle posibilidades de ese voto que venga del exterior, en especial de Argentina, muy pendientes de la movilización y reconociendo en privado que el BNG, su candidata Ana Pontón, ha hecho una buena campaña y ha llegado mucho al votante, por ejemplo, joven. Esto también lo han detectado las encuestas, los estudios que ha estado haciendo el Partido Popular en los últimos días. Pablo Montesinos, muchas gracias. Nos vemos en la noche electoral, que yo creo que va a ser muy interesante. A ver qué pasa.
Gracias, hasta pronto. Analizábamos con Pablo Montesinos parte de lo que ha sido esta campaña electoral del PSOE. Al principio del programa lo hacíamos con la campaña del Partido Popular y hemos querido preguntar también a José Marcos, nuestro compañero que está siguiendo al PSOE y al PSDG y que está ahora mismo ahí en Galicia, ¿cómo está viendo él la campaña? Grabábamos con él antes una breve entrevista donde la pregunta que le hacíamos es ¿qué balance hace el propio Partido Socialista de cómo ha sido el transcurso de esta campaña? Y esto es lo que nos decía José Marcos. El hecho de nacionalizar la campaña es lo que les daría mayores oportunidades, o al menos es lo que esperaban, porque en elecciones generales el Partido Socialista duplica sus votos respecto a autonómicas en una comunidad como Galicia, que es muy singular, ¿no? Que tiene pues muchas particularidades. En las últimas generales los socialistas obtuvieron 500,000 de votos y, sin embargo, en autonómicas ese voto se queda en la mitad, se queda en 250,000 votos, ¿no? Por lo tanto, esa primera apuesta del PP al Partido Socialista le vino muy bien. El Partido Socialista va a continuar, bueno, pues este doble lenguaje del Partido Popular con lo que tiene que ver con la amnistía. La ha enturbiado, le ha dado otra dimensión, pero hay que ver qué impacto tiene luego eso de cara a la movilización del electorado progresista en las elecciones de este domingo. Y aquí el Partido Socialista, bueno, pues se le ha visto un tanto incómodo, un tanto descolocado, porque todos los sondeos indican que el BNG está muy por encima en todas las encuestas. Aún así, le preguntábamos también a José Marcos que, independientemente de cómo sea la campaña, cómo haya sido la campaña de positiva para las expectativas de la izquierda, lo cierto es que en todas las encuestas dan un descenso de votos al PSDG, al Partido Socialista de Galicia, y parece que todo lo capitaliza el BNG. Le preguntábamos por esto, ¿hasta qué punto el PSDG está haciendo una lectura crítica de su propia campaña y de su propia estrategia en Galicia? Y nos decía esto José Marcos. Ana Pontón es el líder de su partido desde 2016. En cambio, José Ramón Gómez Besteiro fue elegido en candidato del Partido Socialista a la presidencia de la Xunta el pasado mes de octubre. Es decir, estamos hablando de 8 meses con los que Ana Pontón ha contado para que tengan un amplio conocimiento en la sociedad gallega. Ha sido parlamentaria muchos años en el Parlamento de Galicia, desde la década de los 2000. El Partido Popular, en 2005, cuando perdió la Xunta, obtuvo el 45% de los votos. Una barbaridad. Ha bajado del 45% desde los años 80, cuando ni siquiera existía el Partido Popular como tal, ¿no? Tendríamos que retroceder a los tiempos de Alianza Popular. Es decir, está exigido a obtener la mayoría absoluta, como en su momento lo estuvo el 28 de mayo Emiliano García Page en Castilla-La Mancha, para que no sumaran los partidos contra él, ¿no? El Partido Popular y Vox. Bueno, pues, o sea, estamos, digamos, en una situación distinta. Pero claro, que el Partido Popular tenga un suelo muy superior al 40% de votos exige que todos los votos de izquierdas, digamos, que logren presentación. Venega parece que está clarísimo. Hay que ver ahí los últimos escaños en juego en las provincias de A Coruña y Pontevedra, que son las más pobladas. También va a importar en Lugo. Vamos a ver el último escaño en juego ahí, si se lo lleva el PSDG o si es para la derecha. Ahí va a estar la clave. O a ver también ahí qué pasa el cuarto en discordia con Sumar, porque si obtuvieran escaños en Coruña y en Pontevedra, sí que podría darse ese vuelco electoral. Para ser una comunidad irrelevante a los efectos de las prioridades del gobierno, no. Queridos amigos, Alberto Núñez Feijóo en el acto de cierre de campaña del Partido Popular que está ahora mismo celebrándose en Coruña. El presidente del PP, que ha hecho campaña durante estas 2 semanas, asiste a este cierre de campaña en Coruña. Le escuchamos unos segundos. Sí a una Galicia que se da la mano con el resto de mis compatriotas, de nuestros compatriotas, de los españoles. Sí a una Galicia que anticipa y que va por delante de los demás. Sí a una Galicia que tiene una gestión responsable de puertas abiertas al turismo y a la inversión. Que vengan a invertir a Galicia, hombre, no echar a nadie de Galicia. Sí a una Galicia que apoya a las familias.
sí a una Galicia que trata a los jóvenes como adultos. ¿Qué es esto de andar metiendo ideología en las aulas? El conocimiento es lo que necesitan las aulas, la ideología fuera. ¡Fuera la politización de la educación! ¡Viva la libertad en la educación para que después cada uno piense lo que quiera! Bueno, Alberto Núñez Feijóo, en ese cierre de la campaña electoral gallega que termina justamente hoy, mañana es jornada de reflexión y el domingo jornada de votaciones. Alberto Núñez Feijóo ha estado muy presente en la campaña gallega y ojo, porque él no se presenta en estas elecciones autonómicas. Y no solamente él, hay una serie de políticos que no tienen que estar en las papeletas, que no están en las papeletas. Carles Puigdemont, Yolanda Díaz, Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal, no están en ninguna papeleta de ninguno de los partidos políticos gallegos y, sin embargo, se juegan mucho en estas elecciones gallegas. Con nosotros está Josué Coello, que es corresponsal político de la cadena SER. Vamos a ir haciendo un repaso sobre qué se juega cada uno de estos personajes políticos en esta campaña gallega. Josué, empezando por el propio Alberto Núñez Feijóo, que escuchábamos ahora mismo en A Coruña. ¿Qué se está jugando el presidente del PP en esta campaña? Bueno, Carlos, su futuro político, porque Feijóo tiene mucho que perder y poco que ganar. Nadie esperaba cuando Feijóo se vino a Madrid hace 2 años, están en estas circunstancias, fuera de la Moncloa, cuando todo apuntaba que iba a ser presidente del gobierno, y con una situación en Galicia, en su Galicia, donde él consiguió hasta 4 mayorías absolutas, gobernando durante 13 años, con un candidato como era Alfonso Rueda, que estuviese en peligro la mayoría absoluta del Partido Popular en Cita. Por tanto, Feijóo se juega mucho porque tiene mucho que perder y poco que ganar. Como Rueda no consiga gobernar, porque van a empezar a dudar de la capacidad de Feijóo para dirigir el Partido Popular, no solamente a nivel nacional, donde no ha conseguido el gobierno, sino también en Galicia, donde su candidato, que él dejó allá hace 2 años, dando por hecho que gobernaría, no lo consigue. El problema que tiene Feijóo con las campañas electorales es que se le atraganta a Carlos la segunda vuelta, siempre a 23. En julio, con todo a favor para las elecciones de 23J, en la última semana hizo una campaña electoral bastante regular y eso le afectó. Y lo hemos visto en estas gallegas, con las filtraciones de la dirección del Partido Popular a sus 16 periodistas sobre los planes del PP, con Puigdemont, con la amnistía, con los indultos, en definitiva con Cataluña. Y esto es cierto que quizá en el voto gallego no pueda afectar mucho, pero eso sí que cambia mucho su paso y su estrategia a nivel nacional, porque el Partido Popular estaba ahogando al gobierno a oposición brutal con la amnistía, tanto en el Senado con mayoría absoluta, como en el Congreso de los Diputados, con el poder territorial que tiene el Partido Popular en ayuntamientos y comunidades, manifestaciones domingo sí y domingo no, y esas filtraciones cambian el paso. Por lo tanto, habrá que ver si finalmente en Rueda consigue gobernar, si ese es el caso, que puede respirar un poco y replantear su estrategia de cara a la amnistía a nivel nacional, pero como Rueda pierda la cinta del domingo, creo que sí, a político a medio plazo bastante común. O sea, tormenta interna que puede surgir en el PP si los resultados no son buenos. En el caso del Partido Socialista, es verdad que las encuestas no le dan un buen resultado respecto a lo que fue hace 4 años, aunque pueden aglutinarse con el BNG y conseguir ese cambio de gobierno en Galicia, pero Pedro Sánchez, que ha estado presente también en la campaña, no tanto como Alberto Núñez Feijóo, pero que también ha participado activamente en la campaña. ¿Qué se juega Pedro Sánchez en esta campaña, Josué? Hemos dicho muchas veces, ¿no?, que Sánchez es el gran presidente de la política española y la llegada vuelve a demostrarlo, porque si realmente el BNG consigue gobernar con el PSOE, aunque José Ramón Gómez Besteiro sea tercera opción política para los gallegos, conseguiría el objetivo que se decía antes, que Rueda no gobierne, y de esa manera, en clave nacional, Pedro Sánchez podría apretar mucho más todos los ámbitos Alberto Núñez Feijóo. Y al hilo de lo que te decía de las filtraciones de la elección del PP, eso también, casualmente, la amnistía que estaba ahogando al gobierno en unas semanas, te da una bola de oxígeno porque te permite en clave nacional respirar, sobre todo, Carlos, esta semana que entra, que vuelve el debate de la amnistía a la Comisión de Justicia, es decir, la amnistía vuelve a nuestras vidas y el gobierno, después de lo que conocimos el sábado pasado, puede respirar un poco porque la estrategia del Partido Popular en este ámbito deberá cambiar.
Así que, mirando a Galicia, es verdad que Sánchez no se ha volcado tanto como Feijóo en esta campaña, pero José Rodríguez Zapatero, que para los socialistas siempre es un baluarte importante, Sánchez también está ahí apoyando a su candidato. Por lo tanto, en este caso, aunque Besteiro quedase tercero en Galicia, si Ana Pontón consigue gobernar con el PSDG, será una victoria para el PSOE, y eso sin duda lo veremos en clave nacional. Y luego hay, de los que veíamos al principio, ¿no?, tres personajes secundarios que pueden no serlo tanto. Empezando por Yolanda Díaz, es gallega, puede que no obtenga representación parlamentaria en Galicia. ¿Puede tener esto consecuencias internas dentro de Sumar, el hecho de que no saquen ningún escaño? A nivel interno en Sumar no creo que haya ninguna consecuencia. Un momento orgánico como era para la formación, donde bueno, está teniendo un proceso de rearme ideológico, de expansión territorial, pero el hecho de que no entrase Sumar en el Parlamento gallego sería un duro golpe para el proyecto, primero por lo simbólico de la selección casi en Galicia, Yolanda Díaz, y segundo porque esas son las primeras pruebas autonómicas a las que se somete Sumar, y no entrar además con una candidata como es Marta Lois, que es una candidata y la personalmente que es una figura muy cercana a Yolanda Díaz, si no consigues entrar, sí que sería un problema. No creo que afectase eso a nivel orgánico, por lo que te digo, porque son un proceso ahora mismo que va paralelo a todas las elecciones que vayamos viendo, pero evidentemente afectaría. En Sumar, yo estoy en la teoría el espíritu de 23 cuotas. Si Sumar entra en el Parlamento gallego, la derecha no gobierna. Por tanto, cuanto más fuerza, en el Parlamento, más posibilidades hay de que Pedega, Benega y Sumar consideran formar un gobierno. El problema que es que las encuestas le dan una pilla de entre 0 diputados y en el caso 2 diputados. Habrá que ver el diputado por Pontevedra. En la dirección de Sumar consideran que ya Marta Lois lo tienen prácticamente hecho y aspiran a un segundo diputado por Pontevedra, que en el caso de conseguirlo siempre están seguros que podría suponer estar a corzorrera de para Sumar. Bueno, pero se enfrenta a una situación complicada Yolanda Díaz por eso. Además, a nivel nacional ya está buscando perfil propio dentro del gobierno. Lo hemos visto los últimos días con su oposición a la reforma de la ley de funcionamiento criminal, también con el anuncio de viaje a Palestina, que no ha gustado mucho ni en exteriores ni en defensa. Y eso, bueno, a nivel de la coalición veremos cómo afecta, pero obviamente si consigue entrar con fuerza, si consigue gobernar con fuerza y BNG, todo irá bien. Si no entra, una crítica hacia los mar, al menos. Y Josué, en el caso de, me estoy liando con la J, que de una manera que no sé cómo llamarte ya una vez u otra. No serás el primero. En el caso de Vox, después de ese proceso de descomposición en Baleares, de las fugas de altos dirigentes de los últimos meses, el hecho de que fracasen en Galicia, a pesar de que no tienen representación parlamentaria ahora mismo, pero de que no la logren, ¿puede tener alguna consecuencia dentro del partido para Santiago Abascal? No, tampoco creo que suponga a nivel interno mucho problema para Abascal. Primero porque ellos dan por hecho que el Parlamento y segundo Partido Popular, durante ha hecho mucho pegamento en cuanto al ámbito de la derecha, y todavía Galicia sigue siendo un terreno cerrado para la ultraderecha. Ellos asumen que yo creo que a nivel interno, que están en el mismo de reconfiguración dentro del partido de ultraderecha, miran más y les importa mucho más lo que están haciendo en la calle. Es decir, acciones del Partido Popular a los periodistas, Vox también las va a intentar capitalizar, eligiéndose como el gran partido de la unidad española. Ya lo he dicho bastante en los últimos días, no se puede confundir, porque todo es, se vende a los periodistas, a los nacionalistas. Por lo tanto, esas instalaciones a Abascal también le dan gasolina para quedarse del Partido Popular. Eso unido a uso de la calle o a formar la calle, como lo hemos visto en los últimos meses con las análisis en Ferrad y los últimos días con las protestas. Yo creo que ahora mismo en este ámbito Vox y concretamente Abascal está más acercado a acaparar un voto más ultraderecha y diferenciarse del Partido Popular que preocuparse por lo que pueda. Y por último, brevemente,
Carles Puigdemont, le incluíamos en esa especie de mosaico que hacíamos al inicio de este segmento, de alguna forma se está jugando algo también Carles Puigdemont en estas elecciones gallegas. Sí, porque esa figura que no está presente físicamente en la política española, pero que a la vez es omnipresente, porque he visto como cualquier movimiento de Carles Puigdemont provoca movimientos tectónicos en el ámbito nacional. Lo hemos visto con el gobierno, como ha sido secretos hace más de un mes, lo vimos hace unas semanas con la votación de la ley de amnistía, pero es que también cualquier movimiento de Puigdemont afecta a la derecha. O Puigdemont, que aún no se conocía cuál era el ofrecimiento y negociación con el Partido Popular, y a los pocos días conocimos las infiltraciones de la dirección del PP sobre los temas de Cataluña. Es decir, Carles Puigdemont vivimos en un momento en el que sin estar presente en España, porque sigue en Bélgica, está moviendo y de qué manera los hilos de la política española, sobre todo los partidos, ya no solamente en el gobierno, que depende de los votos y de las decisiones de Junts, sino también en el Partido Popular de los mismos. Estaba antes de que la amnistía prácticamente en el discurso popular ya no la encontramos. Por lo tanto, sin estar aquí, Puigdemont pide mucho a nivel. Josué Coello, gracias. Suerte este fin de semana. A vosotros, Carlos. Gracias. Bueno, vamos a irnos ahora al BNG, es la otra gran protagonista de esta campaña política. Es en directo el acto de cierre de campaña de Ana Pontón, que ha hecho una campaña intentando buscar el voto de toda la izquierda, apelando no solamente a sus simpatizantes, a los militantes del BNG, sino a los socialistas y, en definitiva, al voto de izquierda, incluso haciendo apelaciones al voto que ideológicamente no está cerca de Ana Pontón, intentando aglutinar su figura como un poco la alternativa a los últimos 15 años de gobierno del Partido Popular. Es el acto de cierre de campaña de Ana Pontón. Vamos a ver si escuchamos a la candidata del BNG. Está ahora mismo abriendo ese meeting, ese encuentro con sus simpatizantes. Unión, ahí está, Ana Pontón. Esta alegría, esta fuerza, a que pon dos nervios o Partido Popular, que están desatados, xa apretaron o botón do pánico porque saben que hai un país que os vai poñer na oposición. E quero decirvos que me sinto tremendamente orgullosa da campaña que fixemos, porque demostramos que se pode facer unha campaña en positivo, con ideas, dicindolle á cidadanía que país queremos construir. E frente á campaña da ilusión, á campaña do amor por este país, enfrente tivemos a campaña do Partido Popular, que foi a campaña da difamación e da mentira. E este domingo tamén imos derrotar a mentira. Imos derrotar a mentira. Ana Pontón, la candidata del BNG, que aspira a convertirse en la alternativa al gobierno de la Xunta. Desde hace 14 años es el Partido Popular el que gobierna la Xunta y por primera vez de mucho tiempo las encuestas dicen que esta mujer podría convertirse en presidenta de la Xunta. Sería la primera mujer presidenta de la Xunta de Galicia. Esto a partir del domingo lo sabremos. ¿En qué tendríamos que fijar de aquí al domingo que puedan ser importantes para después ver qué es lo que sucede con los resultados en las elecciones gallegas? ¿Cuáles son aquellos datos que hay que tener en cuenta la noche electoral, cuando se cierren los colegios electorales y esté comenzando el escrutinio? ¿Dónde están las claves de lo que puede pasar en Galicia? Bueno, para eso hemos invitado al programa a Carlos Domínguez, es el director de Estudios Políticos de 40DB. Carlos, empezando por algo que en muchas elecciones es muy relevante, que no sé si en esta ocasión también influye en Galicia, la participación. Si el domingo resulta que empezamos a ver que hay mucha participación a lo largo del día o hay poca participación, ¿eso puede tener importancia en el resultado? Buenas tardes, Carlos. Pues pese a que la participación es una variable que suele ser difícil de interpretar, suele ser difícil fundamentalmente interpretar si beneficia el que sea alta a un partido o a otro, a un bloque o a otro,
En este caso, sin embargo, en Galicia sí que podemos tener un poquito más claro que en otros contextos a quién podría beneficiar que este domingo 18 de febrero mucha gente fuera a las urnas a votar. Y en este caso lo que observamos es que en Galicia altas tasas de participación suelen beneficiar a los partidos de izquierda. Eso por un lado. Galicia es una comunidad autónoma que generalmente se abstiene bastante, vota con una tasa relativamente baja y, sin embargo, cuando la participación supera cotas de en torno al 64-65%, lo que hemos observado en nuestras ya décadas de democracia, es que suelen ser buenas noticias para los partidos progresistas. Por otro lado, además, tenemos observado que generalmente en las elecciones en las que se cambia de gobierno, en las que el gobierno que estaba cuando se convocaron esas elecciones pierde y deja su lugar a otros partidos, generalmente esto se suele dar con también altas tasas de participación. Sobre todo cuando son elecciones, digamos, que se entienden como muy competidas, cuando las encuestas previas a las elecciones están dando un resultado muy ajustado y que en función de pocos votos podría cambiar la mayoría parlamentaria. Este es además el caso precisamente de estas elecciones, como venimos aventurando en las últimas semanas. Vemos que la situación está muy ajustada. Por estas razones, fijarse la participación en este caso será de mayor utilidad que en otros y nos podrá dar ya a cierre de urnas a las 8 de la tarde bastantes señales de lo que puede pasar durante la noche de escrutinio. Otro asunto que nos llama mucho la atención en Galicia, es una comunidad autónoma que tiene muchísima emigración fuera de España y de hecho llega a suponer casi el 20%, es en torno al 17% del voto del censo electoral gallego, está fuera de España. En este mapa estamos viendo fundamentalmente en Argentina, casi 175.000 votantes posibles votantes en estas elecciones autonómicas. Cuba es el segundo país con más votantes en las elecciones autonómicas gallegas, Brasil y después Uruguay. Pero vamos, en total son casi 500.000 votos que pueden venir del extranjero, con un cambio en el sistema de voto fuera de España, que además lo facilita mucho más de lo que sucedía con el sistema anterior. Este voto, Carlos, ¿hasta qué punto puede definir la noche electoral más allá de la noche electoral? Que en definitiva, cuando contemos todo el escrutinio de Galicia, podamos no saber quién ha ganado. Efectivamente, Carlos. Y más en unas elecciones como estas, en las que esperamos que la configuración de una mayoría parlamentaria acabe dependiendo de pocos votos en alguna de las circunscripciones que hagan bailar escaños, hasta después del escrutinio, una vez contado este voto exterior, este voto cera, no podemos estar seguros de quién, de qué color será el próximo gobierno de Galicia. No obstante, aquí también cabe hacer una concreción, y es que el voto cera tampoco deberíamos esperar que altere demasiado el resultado en términos de voto absoluto de Galicia. Es decir, los porcentajes de voto que saque cada partido a final del escrutinio de la noche electoral probablemente se verán poco modificados por este recuento cera. ¿Qué pasa? Que, sin embargo, circunscripciones como Orense y Lugo, en las que realmente el efecto mayoritario del sistema electoral es importante porque reparte menos escaños, hay una buena parte además de este 17% del censo electoral cera de Galicia. Y en estas circunscripciones, pese a que los electores que viven en el extranjero, los electores gallegos que viven en el extranjero, participan poco, esto lo tenemos observado, ahora iremos a eso, pese a que participan poco, podría ser suficiente su voto para hacer bailar escaños aún después del escrutinio de la noche electoral. Esto de que participan poco es algo que hemos observado ya en dos elecciones. Comentabas tú, Carlos, que ha cambiado este método de voto desde el exterior. Es verdad que ya no vivimos en el paradigma del voto rogado y hay más facilidades para que se vote en países que no son España, desde países que no son España. Sin embargo, hemos observado en las últimas elecciones, ya con estos cambios en el método de voto, que esto no se ha visto al final traducido en unos aumentos de participación de este voto cera, que, como comentaba antes, en estos países la abstención sigue siendo muy mayoritaria y muy grande. Uh-huh. Hay otra cosa que también veíamos en la encuesta que publicabais en El País y en Cadena Ser hace unos días, la encuesta de 40DB, que nos llama la atención
básicamente por la presencia de un color inesperado, ¿no? En el arco parlamentario, donde se ve un poco cómo puede quedar la proyección del Parlamento gallego, en la última encuesta que hemos publicado, que es esta, donde se veía un poco la comparativa con el año 2020 y con el sondeo de enero de 2024, pero en el último sondeo aparece ese color amarillo del que hemos hablado esta semana, de democracia ourensana, como un elemento peculiar de estas elecciones, que hasta qué punto democracia ourensana puede ser también decisivo en una noche electoral como la del domingo. Pues sí, se trata de otro factor que habrá que tener muy en cuenta durante la noche del domingo. Como vemos en el gráfico, en nuestra estimación de escaños, podría darse perfectamente una situación en la que el PP obtuviera 37 escaños, el bloque progresista conformado por PSDG y BNG obtuviera también 37 escaños y quedara en medio un escaño de democracia ourensana con la capacidad de ser llave total de gobierno y de desempatar este empate absoluto a 37 escaños entre ambos bloques. Por lo tanto, observar qué ocurre en la provincia de Orense y si democracia ourensana finalmente acaba obteniendo este escaño puede ser crucial para entender cómo se van a suceder posteriormente los acontecimientos en cuanto a conformación de un gobierno en Galicia. Y un cuarto elemento, Carlos, en estas elecciones. Los partidos pequeños, Sumar, Podemos, por parte de la derecha también Vox incluso, ¿qué influencia pueden tener el resultado final si convierten esos votos en escaños o si no los convierten, si esos votos quedan sin asignar a ningún escaño porque no llegan a ese umbral mínimo que hemos hablado esta semana, que es del 5%, ¿no?, por provincia? Pues realmente el voto que acaben capitalizando estos partidos puede ser bastante relevante para la configuración de final de mayorías parlamentarias. Y esto es porque lo que tenemos observado es que estos partidos es verdaderamente improbable que consigan obtener ningún escaño. Es decir, los votos que vayan a parar estos partidos, con casi total probabilidad, no serán traducidos en escaños. ¿Esto qué quiere decir? Que todos esos votantes del bloque conservador o del bloque progresista, que en lugar de votar al partido mayoritario o a los partidos mayoritarios de su bloque, que sí que van a convertir sus votos en escaño, lo hagan por estos partidos minoritarios, estarán dejando de colaborar en que precisamente su bloque preferido para el gobierno camine y tome ventaja para conseguir esa mayoría parlamentaria. Lo que estamos observando además últimamente es que está habiendo una concentración de voto en el bloque de la izquierda, en torno a BNG sobre todo, pero también PSOE. Es decir, aquellos que al principio de la campaña o que cuando se convocaron las elecciones estaban pensando en votar o bien a Sumar o bien a Podemos, durante estas semanas han empezado a cambiar su intención de voto para precisamente hacer eficiente su voto del día 18 de febrero. Sin embargo, en el caso del bloque de la derecha, lo que hemos venido observando últimamente, y se ve además con bastante nitidez en la última ola publicada del CIS, es que en este bloque conservador ha ocurrido lo contrario. Y lejos, digamos, de concentrarse el voto conservador en el PP, ha habido, digamos, que una vuelta de ciertos votantes de la derecha que están empezando a decantarse por Vox. Al final, en definitiva, esto trata de qué bloque, en una situación tan empatada como la que estamos observando ahora mismo, todo puede pasar por qué bloque consigue concentrar mejor el voto en los partidos útiles y, por lo tanto, ser más eficiente en la transformación de esos votos en escaños. Carlos Domínguez, pues lo veremos el domingo. Director de Estudios Políticos de 40DB, gracias. Muchas gracias a vosotros, Carlos. Lo veremos el domingo a partir de las 8 de la tarde, cuando se cierren los colegios electorales y empiece ese escrutinio de las elecciones gallegas. Nosotros estaremos aquí antes, desde las 7 en punto, programa especial en directo en El País, en el canal de televisión del País y a través también de nuestra web y por supuesto, las webs del diario AS y de Huffington Post, sobre lo que puede pasar esa noche. Desde las 7 de la tarde hasta las 11 de la noche, cuando ya se conozcan los resultados definitivos, estaremos en directo analizando, pues en principio, los sondeos y después lo que vaya sucediendo en el escrutinio. Hasta entonces, hasta el domingo, gracias.